Parashat Shelach. El Eterno habló a Moshe para decir: Envía por ti hombres para que exploren la tierra de Canaán que yo entrego a los hijos de Israel. A un hombre por cada tribu de sus ancestros enviarán todos los líderes entre ellos. Moshe los envió del desierto de Parán según la palabra del Eterno. Todos eran hombres distinguidos, cabezas de los hijos de Israel eran ellos. Y estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Shamuá, hijo de Zahur; de la tribu de Shimón, Shafat, hijo de Jorí; de la tribu de Jeudá, Caleb, hijo de Jefuné; de la tribu de Isahar, Gigal, hijo de Yosef; de la tribu de Efraín, Oshea, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Paltí, hijo de Rafú; de la tribu de Zebulún, Gandiel, hijo de Sodi; de la tribu de Yosef; de la tribu de Menashe, Gadí, hijo de Susí; de la tribu de Dan, Amdiel, hijo de Elami; de la tribu de Asher, Setur, hijo de Mijael; de la tribu de Naftalí, Nachbi, hijo de Bosfi; de la tribu de Gad, Geuel, hijo de Mají. Estos son los nombres de los hombres que Moshe envió para explorar la tierra, y Moshe llamó a Oshea, hijo de Nun, Yehoshua. Moshe los envió para explorar la tierra de Canaán y les dijo: Suban por aquí en el sur y asciendan a la montaña. Observen la tierra, qué tal es, al pueblo que habita en ella, si es fuerte o débil, poco o numeroso, y cómo es la tierra en la que habita, si es buena o mala, y cómo son las ciudades dentro de las que habita, si son campamentos o fortificaciones, y cómo es la tierra, si es fértil o magra, si hay en ella árboles o no. Fortalézcanse y tomen del fruto de la tierra. Y esos días eran la temporada de la maduración de uvas. Ellos subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, llegando a Hamat. Subieron por el sur y él llegó hasta Hebrón, y ahí estaban Ahimán, Sheshai y Talmai, progenie de los gigantes. Y Hebrón fue edificada 7 años antes que Zoán de Mizraim. Llegaron hasta el valle de Eshcol y de ahí cortaron un sarmiento y un racimo de uvas, portándolo con una percha entre dos, y de las granadas y de los higos. A este lugar lo llamó Valle de Eshcol, a causa del racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Volvieron de explorar la tierra al final de 40 días, fueron y vinieron ante Moshe y Aarón, y ante toda la asamblea de los hijos de Israel, al desierto de Parán en Kadesh, y trajeron de vuelta el reporte a ellos y a toda la asamblea, y les mostraron el fruto de la tierra. Ellos le relataron y dijeron: Llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, y ciertamente es una tierra que mana leche y miel, y este es su fruto. Sin embargo, el pueblo que habita en la tierra es vigoroso, y las ciudades son fortificadas e inmensas, y también vimos ahí a la progenie del gigante. Amalek habita en la región del sur, y el Yití, el Jebusí y el Emorí habitan en la montaña, y el Kenaní habita cerca del mar y junto al Jardín. Caleb hizo callar al pueblo para Moshe y dijo: Ciertamente hemos de subir y tomarla en posesión, pues sin duda podemos hacerlo. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: No podremos subir a este pueblo, pues es más poderoso que nosotros. Así ellos profirieron calumnia de la tierra que habían explorado a los hijos de Israel, diciendo: La tierra que atravesamos para explorarla es una tierra que devora a sus habitantes, y todo el pueblo que vimos dentro de ella eran hombres descomunales. Y ahí vimos a los titanes, descendientes de Anac de entre los titanes. Éramos como cigarras ante nuestros ojos, y así también ante sus ojos. Toda la asamblea alzó y profirió su voz, y el pueblo lloró esa noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moshe y Aarón, y toda la asamblea les dijo: Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Mizraim, o ojalá hubiéramos muerto en ese desierto. ¿Y por qué el Eterno nos ha traído a esta tierra para caer por la espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos pequeños serán para cautiverio. ¿Acaso no es mejor para nosotros regresar a Mizraim? Así pues, cada hombre dijo a su hermano: Designemos un jefe y regresemos a Mizraim. Entonces Moshe y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la congregación de la asamblea de los hijos de Israel. Y Yehoshua, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefuné, de los exploradores de la tierra, rasgaron sus vestimentas. Y hablaron a toda la asamblea de los hijos de Israel para decir: La tierra que nosotros atravesamos para explorarla es una tierra muy, muy buena. Si el Eterno nos desea, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, una tierra que mana leche y miel.
Solamente no se rebelen contra el Eterno, y en cuanto a ustedes, no tengan miedo del pueblo de la tierra, pues ellos son nuestro pan, su sombra se ha retirado de encima de ellos, y el Eterno está con nosotros, no les tengan miedo. Pero toda la asamblea habló de apedrearlos con piedras, y la gloria del Eterno se apareció en la tienda de la cita, a todos los hijos de Israel. El Eterno dijo a Moshe, ¿hasta cuándo me provocará a ira este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí con todos los signos que yo he hecho en su seno? Los abatiré con plaga y los desterraré. Y a ti te convertiré en un pueblo más grande y poderoso que ellos. Moshe dijo al Eterno, pero entonces oirán los Misrín, de cuyo seno hiciste subir con tu poder a esta nación, y dirán, de los habitantes de esta tierra, quienes han oído que tú, oh Eterno, estás en el seno de esta nación, que tú, oh Eterno, te manifestaste ojo a ojo, y que tu nube se mantiene encima de ellos, y con una columna de nube tú marchas delante de ellos de día y con una columna de fuego de noche. Si das muerte a esta nación como a un solo hombre, dirán los pueblos que han oído de tu fama diciendo, debido a la falta de capacidad del Eterno de llevar a esta nación a la tierra que Él les había jurado, Él los degolló en el desierto. Y ahora que se engrandezca el poder de mi Señor, tal como hablaste para decir. El Eterno, tardo para la ira y abundante en bondad, que perdona la iniquidad y la rebelión, que absuelve y no absuelve, que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona por favor la iniquidad de esta nación según la magnitud de tu bondad, y así como has perdonado a esta nación desde Misraín hasta ahora. El Eterno dijo a Moshe, he perdonado conforme a tu palabra, no obstante, así como vivo yo y la gloria del Eterno llenará toda la tierra, que todos los hombres que han visto mi gloria y mis signos que realicé en Misraín y en el desierto y me han puesto a prueba estas 10 veces y no han escuchado mi voz, ellos no verán la tierra que yo juré a sus ancestros, y todos los que me provocan a ira no la verán. Pero mi siervo Caleb, debido a que un espíritu diferente estaba con él y me siguió plenamente, yo lo llevaré a la tierra a la que llegó ahí, y su descendencia los expulsará. Y el Amalequí y el Kenaní habitan en la llanura, mañana den vuelta y emprendan el viaje hacia el desierto por la ruta del mar de Suf. El Eterno habló a Moshe y a Aarón para decir, ¿hasta cuándo a esta malévola asamblea que ellos provocan que se quejen contra mí? Las quejas de los hijos de Israel que ellos provocan contra mí yo he escuchado. Di a ellos, vivo yo, si no haré a ustedes conforme a lo que han hablado en mis oídos. En este desierto caerán los cadáveres de ustedes y todos sus contados en cualquier cómputo, de 20 años en adelante, quienes ustedes hicieron que se quejaran contra mí, que no entraran en la tierra acerca de la cual alcé mi mano para hacerles residir en ella, excepto Caleb, hijo de Jefuné, y Yehoshua, hijo de Nun. Pero sus hijos pequeños de quienes ustedes dijeron que serán cautivos, yo los haré entrar y conocerán la tierra que ustedes han despreciado. Pero sus cadáveres, los de ustedes, caerán en el desierto, y sus hijos vagarán en el desierto 40 años y portarán la degradación de ustedes hasta que se acaben sus cadáveres en el desierto. Igual al número de días que ustedes exploraron la tierra, 40 días, un día por cada año, portarán sus iniquidades, 40 años, y sabrán lo que es el apartarse de mí. Yo, el Eterno, he hablado, y si no hago esto a toda esta asamblea malévola que se reunió contra mí, en este desierto acabarán y ahí morirán. Y los hombres que Moshe había enviado a explorar la tierra, que al regresar provocaron que toda la asamblea se quejase contra él y al proferir la calumnia de la tierra, esos hombres pronunciadores de la calumnia malévola contra la tierra murieron por la plaga delante del Eterno. Pero Yehoshua, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefuné, quedaron vivos de entre aquellos hombres que habían ido a explorar la tierra. Moshe habló estas palabras a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho. Se levantaron temprano por la mañana y ascendieron a la cima de la montaña diciendo, «Aquí estamos y subiremos al lugar que dijo el Eterno, pues hemos pecado». Pero Moshe dijo, «¿Por qué transgreden la palabra del Eterno? Eso no prosperará».
No suban, pues el Eterno no está entre ustedes, para que no sean derrotados delante de sus enemigos, pues el Amalequí y el Kenaní están allá delante de ustedes, y caerán por la espada, puesto que ustedes se han volteado de en pos del Eterno, y el Eterno no estará con ustedes. Pero se obstinaron en subir a la cima de la montaña, mientras que el arca del pacto del Eterno y Moshe no se movieron del interior del campamento. Entonces descendieron el Amalequí y el Kenaní que moraban en esa montaña, y los abatieron, y los machacaron hasta Jormá. El Eterno habló a Moshe para decir: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayan entrado en la tierra de su habitación que yo les entrego, y hagan una ofrenda digna al Eterno, ofrenda de ascensión, o sacrificio de expresión de voto, o de ofrenda voluntaria, o en sus festividades designadas, a fin de hacer fragancia placentera al Eterno, ya sea del ganado bovino u ovino, el que presente su ofrenda al Eterno deberá ofrecer una oblación de su décimo de fa de sémola, revuelta en un cuarto de hin de aceite, y un cuarto de hin de vino para libación prepararás para la ofrenda de ascensión, o para el sacrificio por cada cordero. Y para un carnero prepararás una oblación de dos décimos de fa de sémola en un tercio de hin de aceite, y un tercio de hin de vino para libación ofrecerás en fragancia placentera al Eterno. Y cuando hagan un ternero para ofrenda de ascensión, o para sacrificio de expresión de voto, o para ofrenda de paz al Eterno, deberá ofrecer junto con el ternero una oblación de tres décimos de fa de sémola revuelta en medio hin de aceite. Y ofrecerás medio hin de vino para libación, una ofrenda ígnea, fragancia placentera al Eterno. Así se hará para cada bovino o para cada carnero, o para una cría ovina de las ovejas o de las cabras. Según el número que hagan, así harán para cada uno, acorde con su número. Todo nativo hará de este modo con estos para ofrecer una ofrenda ígnea, fragancia placentera al Eterno. Y cuando un prosélito habite con ustedes o uno de entre ustedes de sus generaciones, y él haga una ofrenda ígnea, fragancia placentera al Eterno, así como ustedes hacen, él deberá hacer. En la congregación, un solo estatuto habrá para ustedes y para el prosélito que habite con ustedes, un estatuto perpetuo para sus generaciones. Para el prosélito será como ustedes delante del Eterno. Una sola enseñanza y un solo juicio habrá para ustedes y para el prosélito que habite con ustedes. El Eterno habló a Moshe para decir: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando entren a la tierra donde yo los llevo, sucederá que cuando coman del pan de la tierra, deberán apartar una porción separada al Eterno. Lo primero de la masa de ustedes apartarán, una torta como porción separada, como la porción separada de la era, asimismo la pondrán aparte. De lo primero de la masa de ustedes darán al Eterno una porción separada, a través de sus generaciones. Y si ustedes yerran y no cumplen todos estos mandamientos que el Eterno habló a Moshe, todo lo que el Eterno ha ordenado a ustedes por medio de Moshe, desde el día en que el Eterno lo ordenó en adelante a través de sus generaciones, entonces si de los ojos de la asamblea fue hecho por error, toda la asamblea deberá hacer un ovillo como ofrenda de ascensión, en fragancia placentera al Eterno, así como su oblación y su libación conforme a su ley, y un macho cabrío como ofrenda de pecado, el Cohen hará expiación por toda la asamblea de los hijos de Israel, y les será perdonado, ya que es un error. Y ellos habrán traído su ofrenda, una ofrenda digna al Eterno, así como su ofrenda de pecado delante del Eterno por su error. Y les será perdonado a toda la asamblea de los hijos de Israel y al prosélito que habita en su seno, ya que para toda la asamblea fue por error. Y si una persona peca por error, deberá ofrecer una cabra de un año como ofrenda de pecado. El Cohen hará expiación por la persona que yerra cuando peque por error delante del Eterno, a fin de expiar por ella, y le será perdonado. Para el nativo entre los hijos de Israel y el prosélito que habita entre ellos, una sola enseñanza habrá para ustedes para el que actúe por error. Pero la persona que actúe con mano alzada, ya sea nativo o prosélito, al Eterno él ultraja. Esa alma será cortada del interior de su pueblo, pues la palabra del Eterno ha despreciado y ha violado su mandamiento. Ciertamente será cortada esa alma, su iniquidad está en ella. Los hijos de Israel estaban en el desierto cuando hallaron a un hombre apilando leña en el día de Shabbat. Los que lo hallaron apilando leña lo llevaron a Moshe, a Aarón y a toda la asamblea. Lo dejaron en custodia, pues no se había explicado qué se le debería hacer. El Eterno dijo a Moshe: Ciertamente morirá ese hombre. Lapídenlo con piedras toda la asamblea fuera del campamento. Entonces toda la asamblea lo sacó fuera del campamento y lo lapidaron con piedras y murió, como el Eterno había ordenado a Moshe.
El Eterno dijo a Moshe para decir, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan para ellos pezoladas en las esquinas de sus vestimentas por sus generaciones, y en la pezolada de cada esquina pondrán un hilo de lana turquesa. Constituirán pezoladas para ustedes a fin de que las vean y recuerden todos los mandamientos del Eterno y los cumplan. Y no exploren tras de sus corazones y tras de sus ojos, tras de los cuales ustedes se pervierten, a fin de que recuerden y cumplan todos mis mandamientos, y sean santos para su Dios. Yo soy el Eterno, su Dios, que los saca de la tierra de Misraín para ser Dios para ustedes. Yo soy el Eterno, Dios de ustedes.